En franca fuga y como ya se le está haciendo costumbre en el intento de huir, el secretario del ayuntamiento, José Miguel Fuentes Cerrato, trató de evadir a toda costa a la prensa y así explicar si en el operativo de seguridad desplegado para impedir la instalación de 25 comerciantes mayoristas se excedió en el uso de la fuerza pública. No se nos vaya, por favor. No nos se puede dar una entrevista. Le va a tocar la entrevista a los acuerdos que llegamos, Pepe Tobar. Él levantó la minuta y en este momento nos va a atender. Estuvimos con José Alberto Tobar Salas, el director de Fiscalización y Control. Va a dar la entrevista relativa a los acuerdos que llegamos con los comerciantes de mayores. Por lo que respecta al operativo implementado en la mañana, ¿por qué tanto despliegue de seguridad? Estábamos trabajando con relación a un operativo en el cual era importante poderlo llevar a cabo y trabajar para efecto de poderlos invitarlos. No se puede detener un segundo. No, voy a una reunión y tengo una agenda ahorita con gente de seguridad pública, de gobierno del estado, porque en estos próximos días va a venir el gobernador y necesitamos tener todo en cuenta. Alguien ya que el secretario. José Alberto Tobar Salas va a dar la entrevista. Sí, pero sin embargo, el operativo implementado en la mañana, ¿fue el adecuado? ¿Hubo necesidad de...? El director de Fiscalización. Sí, pero estamos hablando de materia de seguridad. Sí, José. Sin embargo, ante la insistencia de reporteros, el funcionario, sin detenerse y de manera forzada, dijo que sí hubo necesidad de desplegar a una gran cantidad de elementos de policía, vialidad y protección civil en apoyo de fiscalización, por lo que desde la madrugada estuvieron concentrados en la periferia del mercado Tomás Esteves para apoyar el operativo. Para que me contestara. Sí, dime, hija, ¿qué pasó? El operativo implementado en la mañana, ¿era adecuado, era necesario? Porque pues los comerciantes dicen que ellos no tenían ningún problema en llegar a un acuerdo. No, fíjate que desde un momento nosotros hemos hecho un par de invitaciones a que acudieran a la oficina. No pudieron llegar. Parte del cumplimiento de un convenio era de que si ellos incumplían con los pagos que hasta la fecha deben 260 y tantos mil pesos, nosotros íbamos a hacer uso de la vía pública como lo marca la ley, y ante ello pues necesitamos nosotros invitarlos de esta misma manera. No íbamos nosotros ni mucho menos a mostrar fuerza ni íbamos a mostrar choque, al contrario, solamente íbamos a dar cumplimiento al convenio, en el cual era el hacer, ahora sí que el hacer uso de la vía pública para el tránsito vehicular y tránsito peatonal. Como ellos estaban incumpliendo con el pago de la que son las cuotas correspondientes, pues era que nosotros no los íbamos a dejar instalar. A pesar de que se trataba solo de 25 comerciantes, el funcionario municipal negó que fueran tantos elementos con la encomienda de no dejarlos instalar. Son vendedores de mayoría, o mayoreo, donde ellos su instalación en el comercio es desde las 6 de la mañana, si no mal recuerdo, a las 11 y media, como se acaba de acordar. Posteriormente van a dejar el área libre y además de libre limpia. Y después de dejarla libre limpia, pues nosotros retomaremos el tránsito normal, ¿no? Es algo que incentivar. Tanto, ¿por qué desplegar tanto a no se desplegó, simplemente no dejarlos instalar, dar cumplimiento a un acuerdo. ¿Había donde necesidad? Donde ellos definitivamente estaban conscientes de que no los íbamos a dejar instalar. Creemos que el hecho de que nosotros generar un operativo iba a dar certeza al cumplimiento de los acuerdos y sobre todo del cumplimiento de los acuerdos. Creo que esto es algo muy importante y es sabido por todos, que la autoridad al momento de referirse sobre el trabajo que tenemos que realizar, pues obviamente debemos de generar un respeto mutuo. Fuentes Cerrato rechazó, sin nunca detenerse, que la concentración de una inmensa cantidad de elementos desde la madrugada en Avenida del Trabajo entre 5 de Mayo y Sánchez Torrado de ninguna manera dejó desprotegida al resto de la ciudad. No, de ninguna manera. Creo que todo actuar de la autoridad está fríamente calculado con relación a los otros puntos y a los cambios de turno. Entonces, creemos que esto siempre es una de las partes que debemos ir atendiendo todas las necesidades y por lo tanto ningún punto de la ciudad se quedó descubierto, al contrario. Creo que esto fue momentáneo y creo que este trabajo lo vamos a seguir realizando. ¿Pero por qué desplegar? El secretario del ayuntamiento no compartió el punto de vista de que ni en hechos delictivos graves se observa un accionar como el implementado para evitar la instalación de un grupo menor de comerciantes que a más tardar a las 11:30 de la mañana deben retirarse
y dejar libre la zona donde venden sus productos. Hay que desplegar esta gran cantidad de elementos y en otras ocasiones ni siquiera se aparecen cuando hay reportes de materia de seguridad. Fíjate que todos nosotros hemos acudido a donde se nos ha llamado. Creo que porque una de las certezas del 911, creo que nos dan la oportunidad y la posibilidad de propiamente de llevarlo a cabo. Entonces, seguiremos lo haciendo con toda delicadeza y además de delicadeza, con toda responsabilidad. Hoy estamos aquí al frente de las corporaciones de seguridad. Al día de mañana vamos a estar allá con el tema de la propiamente de otras reuniones más. Y seguiremos trabajando. Ok, bien. Gracias. Gracias, José. Hasta luego. Permiso. La desesperada huida concluyó en patios de Presidencia Municipal, donde no se vio al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y al concluir la entrevista, la prisa del funcionario finalmente terminó. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Josefina Montecillo.